cosas muy, muy negativas que se dieron dentro de Morena, y eso es lo que está ahorita pagándose el precio de no haber puesto gente pues con un poco más de experiencia, gente con más principios, con más ideología, que pudiera entrar a defender los intereses, en este caso no solamente de Morena, sino de la gente, porque la cuarta transformación aquí pues, dudo mucho que se vea en el estado de Quintana Roo. Al menos con esa legislatura como quedó conformada, yo dudo mucho que se vea, ojalá que me equivoque.